Amigas y amigos del mundo hispánico, muy buenas tardes. Buen provecho a esta hora del almuerzo. Les saluda Alfredo Suárez desde nuestra sede principal ubicada en la ciudad de Atlanta. Hoy ya jueves 19 de diciembre, acercándonos ya a lo que va a ser las festividades decembrinas, las festividades de Navidad. Haciendo el llamado de conciencia a todas las personas, si van a estar festejando, ya saben, a la hora de manejar, mucha conciencia a la hora del volante, no estén tomando de más para que no vayan a arruinarles las Navidades a su familia. Recordemos que en estas festividades hay un redoble de oficiales de los diferentes cuerpos policiales en las calles resguardando la seguridad de todos los ciudadanos. Hoy también, y con eso vamos a comenzar el día de hoy, no sin antes anunciarles que ya está en la calle la edición impresa de Mundo Hispánico. Ahí la ven en pantalla, donde usted podrá conseguir artículos sumamente importantes y de interés para toda nuestra comunidad, como el que se encuentra en la página número 5, y de eso vamos a querer hablar. Hoy se cumple una semana de unas redadas en supermercados de la ciudad de Atlanta, en la cual se vio involucrado diferentes cuerpos federales, entre ellos el ICE y también el IRS. Decenas de personas fueron detenidas durante varias horas en una serie de operativos simultáneos de inmigración y el IRS que se llevó a cabo en una cadena de supermercados aquí en el estado de Georgia. Las operaciones se efectuaron en al menos 7 supermercados y carnicerías Jaliscos en 3 condados del estado de Georgia. Los oficiales revisaron los documentos de las personas que encontraron en el establecimiento y tomaron fotos de los locales. A ver la presencia, la multitud, las autoridades liberaron a 4 personas y posteriormente soltaron otras 3. Mientras que eso ocurría, otro equipo de Mundo Hispánico cubríamos lo que acontecía en la segunda tienda. En ese lugar, los agentes, como podemos ver ahorita en imágenes, salieron a pedir unos documentos a mi camarógrafo Miguel Martínez y a mi persona. Al final, los agentes del IRS abandonaron los negocios, llevándose consigo computadoras y decenas de cajas con archivos y documentos pertenecientes a los supermercados. Los oficiales de inmigración tampoco se fueron con las manos vacías. Por la puerta trasera de uno de los negocios ubicado en la ciudad de Duluth, sacaron a 2 trabajadores latinos y otras tiendas se llevaron a uno más. Se trató de 2 guatemaltecos y un mexicano. Así que esta fue la situación que se vivió ya hace una semana aquí en el área metropolitana de Atlanta. Antes de seguir llevándoles a todos ustedes y la información que tanto necesitan, quiero comentarles que Metro by T-Mobile el día de hoy va a estar obsequiando una gift card de $50. Una gift card de $50 a todas las personas que nos envíen un mensaje y digan qué se celebra este 24 de diciembre. ¿Qué se celebra el 24 de diciembre? Ponga su respuesta en los comentarios. Gracias a Metro by T-Mobile, en el cual usted solamente tiene que decir que se celebra este 24 de diciembre. Esta promoción es solo válida para personas que vivan en Metro Atlanta. Así que si usted está en Metro Atlanta, está viendo este Facebook Live, la pregunta es ¿qué se celebra este 24 de diciembre? Y estará participando por una gift card de $50 cortesía de nuestros amigos de Metro by T-Mobile, lo cual queda muy bien para que usted, si todavía no le da chance, no ha comprado su regalito, haga sus obsequios con esta gift card de $50, cortesía de nuestros grandes amigos de Metro by T-Mobile. Ya por aquí están respondiendo Juan Pablo Vara, Ferrer Sánchez, Grace Rutin, Zoila Cristina, Alicia Bonilla, muchas personas escribiendo. Ya nuestro equipo de producción, antes de finalizar este live, va a estar dándonos el ganador. Repito, las personas que vivan en Metro Atlanta son las personas que van a poder participar por este premio. Estamos en época decembrina, estamos en época de Navidad.
época de compartir, época de dar. Y en mundohispánico.com traemos un reportaje especial en nuestra edición impresa en la página número 10. ¿Por qué es mejor dar que recibir? Llega la Navidad, la temporada más feliz del año, cuando al regalar demostramos lo que sentimos hacia familiares y amigos. Y lo que ven a continuación en pantalla es de nuestra campaña Mundo Solidario, en el cual año tras año, bueno, desde el año pasado comenzamos nosotros a instaurar en Mundo Hispánico para estas fechas, ayudar a las personas que más lo necesitan. En este caso en particular vemos el caso de Joel, el cual todo el equipo de Mundo Hispánico, conjuntamente con nuestros emprendedores, encabezados por Jesse Amador al frente, le alegraron un poco la vida a Joel. Se le hizo una rampa para su más fácil acceso a su vivienda, también el baño, la puerta, en fin, regalos que gracias a Mundo Solidario se realizaron. De igual forma, nuestro compañero Mario Guevara también durante todo el año ha realizado diferentes Facebook Lives y ha puesto a conocimiento de toda la comunidad casos como el de esta niña, en la cual sufrió quemaduras en todo su cuerpo y que necesitaba de nuestra ayuda, necesita todavía de la ayuda de todos nosotros para continuar con su tratamiento y poder seguir llevando una vida plena. Nosotros hacemos el llamado entonces en estas épocas decembrinas, que usted comparta, que dé, que brinde esa mano amiga a todas las personas que más lo necesitan, a esas personas que están pasando por un momento difícil, a esas personas que no tienen muchas cosas para satisfacer todas sus necesidades. Póngase la mano en el corazón, ponga esa mano amiga para que podamos alegrarle la Navidad a las personas que más lo necesitan. Ya nosotros en Mundo Hispánico estamos trabajando el segundo año consecutivo en Mundo Solidario. Ya tenemos un caso que ustedes muy pronto van a ver y en el cual poco a poco hemos podido solucionar y trataremos de solucionar y de alegrar las Navidades a una familia de aquí de la ciudad de Metro Atlanta, específicamente de la ciudad de Marietta, en el condado de Cobb, para alegrarles un poco su Navidad. Son cuatro niños, cuatro mujeres, las cuatro mujeres solas, y estamos tratando de ayudarlos para tener una mejor calidad de vida. Así que ya lo saben, en esta época decembrina, porque es mejor dar que recibir, lo trae mundohispánico.com. También en su edición impresa. Y lo que usted ya también puede conseguir en la edición impresa de Mundo Hispánico, mientras siguen participando las personas, les recuerdo, todas las personas que sean de Metro Atlanta tienen que escribirnos para que se ganen una tarjeta de $50 cortesía de Metro by T-Mobile, que se celebra el 24 de diciembre. Escuchen bien, que se celebra el 24 de diciembre. Que se celebra el 24 de diciembre, estarán participando por esta tarjeta cortesía de Metro by T-Mobile. Son las personas que vivan aquí en Metro Atlanta. Como les mencioné, ustedes ya pueden correr y conseguir en su tienda preferida la edición impresa de Mundo Hispánico. Y con ella viene también una serie de catálogos, una serie de cupones para que usted compre y haga sus descuentos, cupones de hasta 70 y 50% de descuento en tiendas particulares. Si ya usted compró su, el Viernes Negro se compró su PlayStation 4, pero todavía le faltan los juegos, también en esta tienda usted puede conseguir los cupones para estos juegos y muchos detalles para brindarle a las personas que usted más quiera en estas Navidades. También esta farmacia tiene una serie de cupones en las cuales usted puede salvar miles y cientos de dólares para su ahorro, para su economía y hacerle un bonito detalle a los seres que más quieren. De igual forma, las últimas tendencias en moda
en este invierno que ya comienza ya, formalmente el 21 comienza el invierno aquí en los Estados Unidos. Si usted todavía tampoco ha decorado su casa, todavía tiene oportunidad, busque la edición impresa de Mundo Hispánico y estará participando por estos premios. Vamos a ver, señor director, si nos los permite, parte de lo que fue nuestro Mundo Solidario del año pasado para que vean nuevamente la historia de Joel y se sensibilicen un poco. Y vuelvo a ser reiterativo, en esta época es mucho mejor dar que recibir. Veamos. Manera sería mucho más fácil para él. La puerta del baño está muy angosta, está muy difícil. Para bañarse, él lo traen aquí de su cuarto y de aquí lo tienen que cargar a la tina porque no puede entrar la silla, no está, está el baño demasiado chiquito, no hay demasiado espacio para que él pueda nada más entrar y de pronto latina, igualmente también es un inconveniente, pero ya sería mucho más fácil que pudiera él entrar en la silla de ruedas para poderse dar el baño. Y aparte, cuando lo carga uno y lo trata uno de meter y acostar aquí, es doloroso para él, ya que sus nervios están todos ya inmovibles. So, cuando uno usa demasiada fuerza, lo lastima uno a él. Y muchas veces él no dice nada, porque pues está agradecido ya con lo que puede hacer uno por él. Estuvimos midiendo lo ancho de la puerta y es de 24 pulgadas de ancho. Lamentablemente con eso angosto, él no puede ingresar con su silla y ni lo pueden asear debidamente, como nos explicó Luz y su esposo. Entonces vamos a demoler y se le va a poner una puerta de 36 pulgadas para que tenga más acceso a tener sus necesidades y asearse debidamente todos los días. Es igual que si ustedes se quedaran sentados un ratote o todo el día navegan para pararse otra vez. Sí, pero sí, yo sí tengo ganas de caminar. Sí, es una desesperación estar así y esperando, darme ayudas para que me den terapias. Se los agradecería muchísimo. ¿Con qué se los podría pagar? Sorprenda lo que es su vida cotidiana, de estar saliendo cuando ahora vas a ser un poco más fama de Joel. Si quieres plantearnos otro caso, no olvides hacerlos en... Hasta Belice, yo no pude despedirme cuando Esperanza, pero también me dijeron que podía morir en el avión porque eran unas horas de viaje y como su estado de ella era demasiado grave y no era como 100% que se iba a salvar porque viene a los Estados Unidos. Pero yo le dije a ella que si Dios mueve esa puerta, de que la muevan de allí y traigan un avión especial para ella, es porque se va a salvar. Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Mundo Hispánico? Gracias por seguir nuestras publicaciones. Nos encontramos aquí en el aeropuerto de Atlanta esperando a una familia de origen hondureño que este día será parte de nuestro programa humanitario de Mundo Solidario. ¿Qué sucedió con esta familia? Bueno, ellos sufrieron un terrible accidente allá en su país. La niña de tan solo 14 años resultó severamente quemada en todo su cuerpo. Ellos son de muy escasos recursos y este día Mundo Hispánico fue el medio para que ellos vinieran a la ciudad de Atlanta, Georgia, a reunirse con nuestra comunidad y a buscar ayuda. Mi nombre es Katherine Michelle Pérez, tengo 14 años, soy de Belice, vivo en San Pedro. Mi mamá es de Honduras y mi papá es de Salvador. Yo vivo con mi mamá porque mi papá murió 2, 3 años. Él murió de cáncer. Lo que me pasó fue, tuve un accidente en mi casa, en la cocina. Me quemé en tercer grado, creo. Fue en todo mi cuerpo, no todo mi cuerpo, pero como mis piernas, mis brazos y mi espalda y mi pecho. No cambió mucho, solo que no fui a la escuela como un año que pasó. Entonces cuando llegué a la escuela estaba muy penosa porque como no los miré mucho tiempo, pues estaba shy. Entonces es un poco difícil para mí comunicar con otra gente. Ella está aquí por cirugías desde el 2015 que pasó el accidente.
Fue en el Viernes Santo del 2015 a las 8 de la noche. Era un día normal y yo tenía la costumbre siempre de preparar la sopa de pescado salado. Y fui a calentar la sopa que había guardado para una amiga que no llegó a tiempo. Teníamos un pequeño inconveniente con gasolina, que fue cuando esa gasolina de mis manos se explotó en mis manos y fue que salpicó a la niña completamente. En ese momento, pues las dos creo que perdimos el conocimiento porque eso fue como explotó y de ahí yo ya no recuerdo nada, ni ella tampoco. Pues estaba consciente, pero no me recuerdo. No perdí todo mi cabello, solo era como el pelo de un hombre, estaba corto. Y perdí mis dedos, mis orejas. También me tienen que construir mi nariz y mis ojos también. También perdí mis eyebrows y eyelashes. Llegué en Atlanta porque necesito la ayuda económicamente, para mi casa y mi familia también allá en San Pedro, porque también necesitamos de reparar un poco de la casa y de los apartamentos atrás de mi casa también. Pero yo doy gracias a Dios todos los días porque mi hija está viva, porque mi hija tiene una alegría y un ánimo que lo transmite. Ella tiene un corazón dulce, ella ha sido muy fuerte, ella quiere siempre ver por los demás porque ella siempre se preocupa más por los demás. Esa misma noche igual ella pensaba todos menos en ella. Llevo más de 100 cirugías, creo. También quiero invitar a la gente que vaya a Shriners y que como dé más donaciones o que vaya a mirar a otros pacientes también, que también están allá para 3 meses o más y es más difícil porque ellos están acá más tiempo que yo, porque yo estoy acá siempre 3 meses y después me voy a mi casa. Entonces tal vez es más difícil para los que se quedan acá más tiempo o los que solo están acá para 3 meses porque extraña mucho a su familia y de dónde vinieron. Y el hospital también salvó mi vida, porque si no fuera por el hospital, no creo que iba a estar aquí hoy. Yo la veo profesional, la veo hecha. Ella tiene el potencial y tiene el deseo y ella no es esa persona que se rinde o se pone obstáculos. Pues a mí me gustan mucho los animales y así como en la mar, entonces por eso quiero hacer un marine biologist, como en biología marina, así me gusta eso. También quiero hacer una astronauta. Quiero agradecer a todas las personas que han estado conmigo y a las que están viendo esta transmisión, que si tienen amor y ven a las personas como mi hija, que la vean con amor, porque es feo cuando... Es feo cuando matas en la calle y la gente ve tu hija como que le pasó una mirada horrible a veces que la gente hace. A veces entiendo que hay gente que no lo saben o no lo entienden, o a veces niños no lo entienden, pero ustedes le pueden decir a sus hijos, tal vez para que cuando puedan ver a una persona así, no la hagan sentir como que la ven diferente, que la puedan ver en la manera más humilde o amorosa que puedan, porque no es fácil. No es fácil. Pero tú sales a la calle, yo salgo con mi hija donde sea, yo nunca voy a ocultar a mi hija porque mi hija esté así. Para mí es un orgullo que ella esté viva y donde yo vaya, lleva conmigo. Pero sí es difícil cuando a veces sientes cómo la quedan viendo. Y a veces uno tiene que como aprender a vivir con eso toda la vida porque no lo superas. Nunca lo vas a superar, solo es aprender a vivir con ello. Y quiero agradecer infinitamente a cada uno de los negocios e individuos que apoyaron esta iniciativa de Mundo Hispánico. Gracias a Dios y a la generosidad de cada uno de ustedes, pudimos recolectarle poco más de $8,000 a Michelle. Fueron tantas las personas que se acercaron con donativo en mano a los lugares donde estuvimos. Agradezco a las 2 iglesias cristianas que nos abrieron las puertas, así como a las tiendas Talpa de Marieta y a la mexicana de Lilburn. De igual manera, al restaurante Las Delicias de la Abuela en Doraville,
a Alianza Taxi y a la Liga UFA de Norcross. De todo corazón espero que del cielo les venga la recompensa. Y esto fue una muestra más de que juntos y con amor todo es posible y de que la comunidad latina siempre apoya las nobles causas. Espere un próximo caso como esto para que juntos podamos ayudar. Hasta la próxima. Bien, esa es una buena muestra con estos dos videos de Mundo Solidario de por qué es mejor dar que recibir. Y si usted todavía no queda convencido, vaya, busque nuestra edición impresa, se me va a la página número 10 y ahí va a encontrar las razones por la cual es mejor dar que recibir. Y a alguien que le encanta dar es a Metro by T-Mobile. Es por eso que el día de hoy estábamos regalando una gift card de $50. Y la persona, me indica mi equipo de producción, que se la lleva es Alejandro Martínez Reyes. Alejandro Martínez Reyes es la persona ganadora de esta tarjeta cortesía de Metro by T-Mobile. Así que ya sabe, Alejandro, comunícate, envíanos un mensaje al privado. De igual forma, nuestro equipo de producción también se va a tratar de comunicar contigo a través de Facebook para indicarte qué es lo que tienes que hacer para venir a recoger tu tarjeta cortesía de Metro by T-Mobile. Nosotros con estos nos despedimos, no sin antes desearles, en nombre de todo el equipo de MundoHispánico.com, una felices fiestas, una feliz Navidad. Todavía no les voy a decir un feliz año nuevo porque la semana que viene nos seguimos viendo, pero sí que pasen de verdad que una feliz Navidad y que el 2020 venga con mucha salud, sobre todo mucha vida y salud. Lo demás nos encargamos nosotros de conseguir. Lo que pasen una feliz tarde, los que están almorzando en este momento, feliz almuerzo. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sé el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store. MundoHispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo.